Hasta este viernes 2 de febrero estará abierto el plazo de presentación de solicitudes para acceder a alguno de los puestos de trabajo requeridos por el Ayuntamiento de Manilva dentro de la Bolsa de Emergencia Social para las Personas Desempleadas de nuestro municipio. El equipo de gobierno, atendiendo a las necesidades de contratación de personal de diversas categorías para el desarrollo de trabajos específicos no habituales y teniendo en cuenta las circunstancias sociales de diversos colectivos existentes entre los vecinos del municipio que necesitan paliar situaciones especiales, ha acordado prorrogar la bolsa de contratación temporal de personas en situación de emergencia social en diversas categorías para 2018. Por ello, se decide abrir el plazo para la presentación de nuevas solicitudes que se ajusten a las bases aprobadas en el decreto firmado por el alcalde de Manilva, Mario Jiménez, con fecha de 16 de febrero de 2017, o para la solicitud de revisión de las puntuaciones en su caso. Las mismas se podrán realizar desde el próximo viernes 2 de febrero. El objeto de la presente convocatoria es la constitución de una bolsa de trabajo de personas desempleadas que carezcan de recursos económicos para la posterior contratación temporal por parte del ayuntamiento en diferentes categorías. La convocatoria va dirigida a trabajadores desempleados residentes en Manilva e inscritos como demandantes de empleo, priorizando las situaciones de emergencia social. A efectos de esta convocatoria se considera que la unidad familiar carece de rentas propias cuando acredite que ninguno de sus miembros percibe rentas o ingresos con referencia a los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de empleo. Se entiende por unidad familiar el conjunto de miembros que convivan con el solicitante en el domicilio familiar. Podrán formular su solicitud todos aquellos desempleados que tengan capacidad de obrar conforme a lo dispuesto en el Código Civil y que sean mayores de 18 años. Es también imprescindible estar empadronado en Manilva ininterrumpidamente desde el 1 de febrero de 2017 y estar desempleado e inscrito como demandante de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo. Los desempleados seleccionados a través de este plan serán contratados temporalmente para realizar los trabajos de interés comunitario que apruebe el ayuntamiento. Dichos proyectos podrán abarcar cualquiera de las actividades y servicios de competencia municipal establecidas en la legislación de régimen local. Los proyectos de interés comunitario serán aprobados por decreto. Los criterios de baremación pasarán por una entrevista acerca de la situación social del entrevistado y su familia. Se valorará la antigüedad en el desempleo y los ingresos de la unidad familiar. Las solicitudes de las personas desempleadas que se ajusten a los requisitos establecidos en esta convocatoria podrán recogerlas en el área de asuntos sociales tanto en el ayuntamiento como en el edificio de usos múltiples de Sabinillas de 8 de la mañana a 3 de la tarde y se presentarán en cualquier registro oficial del ayuntamiento de Manilva en horario de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde hasta el próximo viernes. Atendiendo a los criterios de equidad y solidaridad, se establece que solo se puede formular una única solicitud por cada unidad familiar y convivencial. Todas las bases de la presente convocatoria podrán encontrarlas en la página web del Ayuntamiento de Manilva. Una vez aprobada la bolsa de trabajo, la delegación de personal convocará a los participantes admitidos para la realización de entrevistas de orientación laboral. La finalidad de las mismas es contrastar y completar los datos del currículo presentado para conocer el perfil profesional del candidato, disponibilidad, así como las ocupaciones profesionales a las que puede acceder. Como resultado del proceso de las entrevistas de orientación laboral, se emitirá un informe de catalogación de perfiles profesionales que se remitirán para su posterior contratación. La selección de los participantes a contratar se realizará por el orden de puntuación que hayan obtenido en la bolsa de trabajo y de acuerdo con las catalogaciones profesionales determinadas por la Delegación de Empleo. Los participantes seleccionados serán llamados a formalizar contrato laboral temporal. La duración del contrato de trabajo no será superior a seis meses. En el listado de categorías profesionales podemos encontrar puestos de auxiliar administrativo. Para acceder se requiere graduado escolar, graduado de educación secundaria obligatoria o equivalente. Se reservarán las cinco primeras sustituciones a minusválidos con un grado de minusvalía reconocida superior al 33%. Oficial de electricista y oficial de albañil, con graduado escolar, graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente. Para el puesto de monitor deportivo se requerirá la misma titulación que los dos puestos anteriores. Se busca también operario y limpiadora por procedimiento de selección atendiendo a circunstancias sociolaborales y conserje en las mismas condiciones, reservándose las cinco primeras sustituciones a minusválidos con un grado de minusvalía reconocida superior al 33%. Entre las profesiones requeridas hallamos un auxiliar de biblioteca, con graduado escolar, educación secundaria o equivalente, reservándose igualmente las primeras plazas a minusvalías reconocidas de más del 33%. Vigilante de seguridad con graduado escolar, educación secundaria o equivalente y cursos acreditativos de capacitación y conductor con titulación requerida y los carnets obligatorios para el desempeño de la profesión.